Eslovenia, presidente. Adelante, diputado. Señoras y señores diputados, le envío un saludo muy afectuoso a mi amigo Tony Buelna, su esposa Nelly y Juan Manuel, el copiloto que padece de síndrome de Down. Todos tenemos derecho al acceso a los servicios de salud y este se hace imperativo en el caso de las poblaciones más vulnerables. Un caso particularmente vulnerable es el de las niñas y niños que padecen trisomía 21, mejor conocida como síndrome de Down. Las estadísticas nos señalan que en México hay 150 mil personas con síndrome de Down. Según datos del INEGI, uno de cada 700 nacimientos presenta este síndrome, por lo que es necesario la atención médica en los primeros días y años de vida. Mediante la atención temprana se puede actuar oportunamente y en caso de necesitar un procedimiento quirúrgico llevarlo a cabo lo más rápidamente posible. Esto permite garantizar la vida que merecen las personas con esta condición. El 50% de las personas con síndrome de Down llegan a vivir 50 años, mientras que un 40% llega a los 60 y una de cada 7 puede llegar a 68 años. En un artículo de investigación publicada por el Hospital Infantil de México con reportes entre 2008 y 2011 vemos que desafortunadamente los estados como Chiapas, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán presentan una alta incidencia de casos. Si bien en nuestro país se impulsan diversas medidas preventivas y de valoración para garantizar el derecho a la salud de quienes padecen trisomía 21, como la vigilancia de peso, talla, algunos trastornos, radiografías, ecocardiogramas, examen ocular, higiene dental, evaluaciones auditivas, en los primeros 6 meses, estas medidas se quedan cortas y se deben reforzar. México se ha comprometido en este tema con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se garantiza la igualdad de condiciones entre personas con discapacidad y quienes no las tengan. Compañeras y compañeros, el síndrome de Down no es una discapacidad física y mental como muchas. Es una muy especial y específica que requiere un protocolo de estudio y tratamiento médico y quirúrgico que perfectamente podemos planear en una cartilla nacional de este padecimiento. Situación, lugares del país ya está legislada a nivel local. Sabemos perfectamente cuáles son las complicaciones que van a presentar y no hacemos lo correcto para resolverlo. Si lo hacemos, con ello garantizaríamos un desarrollo y calidad de vida similar al resto de la población. Le agradezco al Consejo de Desarrollo Social que dirige atinadamente mi amiga Tere Lizárraga para poder llegar a esta iniciativa. Y les comento y felicito, en la ciudad de Guadalajara, en este fin de semana pasado, inauguraron el Café Córdico 91, donde le están dando oportunidad a los niños síndrome de Down para que sean ellos quienes atiendan a las personas que acuden a tomar café en este establecimiento. Es un taller educativo y eso permitirá que estos jóvenes, que estos niños, que estos adultos tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.